Lisboa, ¿no? Si no me equivoco. Es verdad, de Lisboa. Efectivamente, arqueóloga de formación y, si no me equivoco, doctoranda, o estás en ese proceso final de... Estoy en el proceso a medio camino. A medio camino, en el Ecuador, digamos, de esa tesis. Como digo, es arqueóloga de formación, ha estado trabajando, no sé si hasta ahora continúas ahí, en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Desde donde está elaborando su tesis. He encontrado por ahí uno de sus primeros trabajos de investigación que tiene que ver un poco con un trabajo de investigación arqueológico en un convento, ¿no? Sí. O sea, que también sus inquietudes van un poco por la historia más cultural, o también de historia del género y de las mujeres, y actualmente forma parte de un grupo de investigación muy potente, que es el ForSeaDiscovery, ¿no? Con fondos de la Unión Europea, vinculada, como digo, también al CSIC, y este grupo, digamos, trabaja en la explotación de los recursos forestales, ¿no? Si no me equivoco, sí. Dentro de lo que es las diferentes monarquías de la península ibérica, ¿no? Portugal y monarquía hispánica. Bueno, con esto no me voy a alargar más, y con este bagaje Ana nos irá un poco, seguro, poniendo al tanto de esas interesantísimas investigaciones que está llevando a cabo. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Bueno, yo voy a hacerlo dentro porque, como sabía del carácter divulgativo de esta sesión, yo he resuelto arriesgarme un poco y jugar con el Photoshop, con las potencialidades de animación del PowerPoint, pero que abajo no funciona porque no está instalado el programa. Así, yo me voy arriba a controlar desde allí y quiero que vean esto como una especie, yo qué sé, de mala ópera barroca o performance artística contemporánea, pero de muy mala calidad. Hasta ahora. ¿Hola? ¿Me escucháis? Bueno. Bueno, esta comunicación resulta, como ya han dicho en la introducción, mi participación en el proyecto internacional ForSeaDiscovery en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre este mismo tema de suministro y maderas de España en Portugal en la época moderna. Y en este momento estoy trabajando el caso del suministro de maderas para el Arsenal de la Carraca en la primera mitad del siglo XVIII. No solamente el suministro regional de que hoy os voy a hablar, de un pequeño detalle, pero también de todas las otras zonas de proveniencia que ya hablamos hoy, el Caribe, el Báltico y las propias otras regiones del norte de España, de Cataluña, de Asturias, de Cantabria y del País Vasco también. En este momento se trata de una tesis que estoy desarrollando también en la Universidad Pablo de Olavide, y lo que vas a ver hoy es una parte de un trabajo que sigue en curso, no son conclusiones finales, y espero que lo veáis así mismo. Pues vamos a empezar. Este trabajo se centra en el periodo del inicio de la dinastía borbónica en España, que corresponde a un periodo de profundas reformas de ámbito político, administrativo y económico, en que naturalmente se incluye el sector naval, y con la creación de la Real Armada por decreto en 1714 se inicia un programa de centralización estatal de la Marina correspondiente a cambios administrativos, como la creación de la Intendencia General de Marina y Secretaría de Marina, en cuyo programa de la construcción naval y suministro de maderas son elementos absolutamente estratégicos. El protagonista de los primeros años será José Patiño. En Cádiz sus acciones se repercutirán en un nuevo protagonismo naval y marítimo de la región, con medidas como la trasladación de la Casa de la Contratación hacia aquí, o la creación de la Escuela de Guardias Marinas en 1717, y, por ejemplo, y claro, la instalación de un arsenal, símbolo material de la nueva política de centralización de la construcción naval, en la Carraca. La Carraca añadiría la función de fábrica de navíos de guerra a la tradición de carena y reparación realizadas por los sitios de Puntales y Puente Suazo. La creación de un sistema regional de suministro de madera se impone como una absoluta necesidad. La creación de los departamentos marítimos de Ferrol, Cartagena y Cádiz en 1726 son la materialización administrativa de un ideal de defensa, construcción naval y suministro de maderas como verdaderas cuestiones de Estado, bajo los conceptos de centralización y racionalización de los medios y logística. Tras la muerte de Patiño, en 1736, un nuevo protagonista surge en la cuestión de administración de montes de marina. El Marqués de la Ensenada, secretario del Almirantazgo y secretario de Estado, Hacienda, Guerra y Marinas, dejará como principal legado del reinado de Fernando VI, en esta materia, las Ordenanzas de Montes de 1748, que constituirán la principal referencia legislativa a lo largo del siglo XVIII, en lo que respecta a la protección y conservación de los bosques, según los intereses específicos de la Marina para la construcción naval. Además de aspectos técnicos relacionados con la corta de árboles según el sistema de los menguantes y de la promoción de nuevos plantíos de manera a asegurar la calidad de la materia prima y sustentabilidad del sistema, las ordenanzas visaban la inspección de montes y visita de montes y sobre todo demarcaba el territorio bajo su jurisdicción, en lo que reservaba a la Marina el acceso prioritario a las maderas con interés constructivo. El territorio del departamento de Cádiz, a la semejanza de los demás, estaba dividido en provincias marítimas según la orientación a la línea de la costa y de ríos navegables, en este caso para un más efectivo transporte de maderas, aligerando costes para sacar el máximo partido de los bosques regionales. El departamento marítimo se organizaba bajo la administración de intendentes, de que dependían los ministros de Marina de cada provincia, siguiendo toda una red de delegados, subdelegados, alguaciles, así como los capitanes de maestranza, carpinteros de la... De Lisboa, ¿no? Si no me equivoco. Es verdad, de Lisboa. Efectivamente, arqueóloga de formación. Y si no me equivoco, doctoranda, o estás en ese proceso final de... Estoy en el proceso a medio camino. A medio camino, en el Ecuador, sí, digamos, de esa tesis. Como digo, es arqueóloga de formación, ha estado trabajando, no sé si hasta ahora continúas ahí en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Desde donde está elaborando su tesis. He encontrado por ahí uno de sus primeros trabajos de investigación que tiene que ver un poco con un trabajo de investigación arqueológico en un convento, ¿no? Sí. O sea, que también sus inquietudes van un poco por la historia más cultural o también de historia del género y de las mujeres, y actualmente forma parte de un grupo de investigación muy potente, que es el ForSeaDiscovery, ¿no? Con fondos de la Unión Europea, vinculada, como digo, también al CSIC, y este grupo, digamos, trabaja en la explotación de los recursos forestales, ¿no? Si no me equivoco, sí, dentro de lo que es las diferentes monarquías de la península ibérica, ¿no? Portugal y monarquía hispánica. Bueno, con esto no me voy a alargar más. Y con este bagaje, Ana nos irá un poco seguro poniendo al tanto de esas interesantísimas investigaciones que está llevando a cabo. Muy bien, muchas gracias por la introducción. Bueno, yo voy a hacerlo dentro porque, como sabía del carácter divulgativo de esta sesión, Yo he resuelto arriesgarme un poco y jugar con el Photoshop, con las potencialidades de animación del PowerPoint, pero aquí abajo no funciona porque no está instalado el programa. Así, yo me voy arriba a controlar desde allí y quiero que vean esto como una especie, yo qué sé, de mala ópera barroca o performance artística contemporánea, pero de muy mala calidad. Hasta ahora. Hola, ¿me escucháis? Bueno. Bueno, esta comunicación resulta, como ya han dicho en la introducción, mi participación en el proyecto internacional ForSeaDiscovery en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre este mismo tema de suministro y maderas de España en Portugal en la época moderna. Y en este momento estoy trabajando el caso del suministro de maderas para el Arsenal de la Carraca en la primera mitad del siglo XVIII. No solamente el suministro regional de que hoy os voy a hablar, de un pequeño detalle, pero también de todas las otras zonas de proveniencia que ya hablamos hoy, el Caribe, el Báltico y las propias otras regiones del norte de España, de Cataluña, de Asturias, de Cantabria y del País Vasco también. En este momento se trata de una tesis que estoy desarrollando también en la Universidad Pablo de Olavide y lo que vas a ver hoy es una parte de un trabajo que sigue en curso, no son conclusiones finales y espero que lo veáis así mismo. Pues vamos a empezar. Este trabajo se centra en el periodo del inicio de la dinastía borbónica en España, que corresponde a un periodo de profundas reformas de ámbito político, administrativo y económico, en que naturalmente se incluye el sector naval y con la creación de la Real Armada por decreto en 1714 se inicia un programa de centralización estatal de la Marina correspondiente a cambios administrativos, como la creación de la Intendencia General de Marina y Secretaría de Marina, en cuyo programa de la construcción naval y suministro de maderas son elementos absolutamente estratégicos. El protagonista de los primeros años será José Patiño. En Cádiz, sus acciones se repercutirán en un nuevo protagonismo naval y marítimo de la región, con medidas como la trasladación de la Casa de la Contratación hacia aquí, o la creación de la Escuela de Guardias Marinas en 1717, y, por ejemplo, y claro, la instalación de un arsenal, símbolo material de la nueva política de centralización de la construcción naval, en la Carraca. La Carraca añadiría la función de fábrica de navíos de guerra a la tradición de carena y reparación realizadas por los sitios de Puntales y Puente Suazo. La creación de un sistema regional de suministro de madera se impone como una absoluta necesidad. La creación de los departamentos marítimos de Ferrol, Cartagena y Cádiz en 1726 son la materialización administrativa de un ideal de defensa, construcción naval y suministro de maderas como verdaderas cuestiones de Estado bajo los conceptos de centralización y racionalización de los medios y logística. Tras la muerte de Patiño, en 1736, un nuevo protagonista surge en la cuestión de administración de montes de Marina. El Marqués de la Ensenada, secretario del Almirantazgo y secretario de Estado, Hacienda, Guerra y Marinas, dejará como principal legado del reinado de Fernando VI en esta materia las ordenanzas de Montes de 1748, que constituirán la principal referencia legislativa a lo largo del siglo XVIII en lo que respecta a la protección y conservación de los bosques según los intereses específicos de la Marina para la construcción naval, además de aspectos técnicos relacionados con la corta de árboles según el sistema de los menguantes y de la promoción de nuevos plantíos de manera a asegurar la calidad de la materia prima y sustentabilidad del sistema. Las ordenanzas visaban la inspección de montes y visita de montes y sobre todo demarcaba el territorio bajo su jurisdicción, en lo que reservaba a la Marina el acceso prioritario a las maderas con interés constructivo. El territorio del departamento de Cádiz, a la semejanza de los demás, estaba dividido en provincias marítimas según la orientación a la línea de la costa y de ríos navegables, en este caso para un más efectivo transporte de maderas, aligerando costes para sacar el máximo partido de los bosques regionales. El departamento marítimo se organizaba bajo la administración de intendentes, de que dependían los ministros de Marina de cada provincia, siguiendo toda una red de delegados, subdelegados, alguaciles, así como los capitanes de maestranza, carpinteros del arsenal, que se encargaban de cuestiones como las cortas de madera, su transporte, visitas e inspecciones de montes, así como la vigilancia de su conservación y mediación de conflictos con las comunidades locales y otras entidades que competían con la Marina en el acceso a la madera. A la acción de los funcionarios de la Marina se juntan particulares como los asentistas encargados de la corta y sobre todo del transporte de las maderas por el Interland, así como los patrones de barcos que llevaban las maderas por barcos fletados desde la costa hacia el arsenal. De toda esta actividad resultó una abundante burocracia constituida por correspondencia, informes, así como cartografía, que hoy funciona como la fuente para el estudio de este tema. El origen de la madera utilizada por los arsenales peninsulares se extendía desde el Báltico al Caribe. Las importaciones se justificaban, como ya se ha hablado por razones varias, pero también por necesidades muy específicas que los montes peninsulares no podrían subir con tanta abundancia, como es el caso de las burladuras y tablazón del pino del Báltico, que no tenían de todo, como las maderas duras tropicales de gran calidad del Caribe, y en el departamento de Cádiz, tal como los demás, el objetivo sería priorizar el suministro local y regional sobre los demás orígenes. Así, los bosques andaluces se convertirán en los principales proveedores de maderas para la construcción y reparación de embarcaciones en la Carraca. Las fuentes que he hablado resultantes de esa actividad burocrática del departamento de Cádiz que hemos utilizado se encuentran en el archivo de Simancas, sección de Secretaría y de Marina, y de subsecciones como los arsenales, montes y sus incidencias y asientos, centradas en la gestión logística, así como la sección del Tribunal Mayor de Cuentas y subsección Marina, Departamento de Cádiz, constando de órdenes de pago. La correspondencia, informes técnicos y logísticos, así como estas órdenes de pago, contienen abundante información sobre la cantidad, medidas, volumen, tipo de elementos constructivos o de especies de árboles, así como de sus precios, siendo factible, entre otras posibilidades, la reconstitución de un mapa de explotación y evaluación de los recursos forestales del territorio, de carácter diacrónico, con distintos niveles de detalle, desde provincias a pequeños parajes correspondientes a áreas de bosque, detectando ritmos relacionados con la historia del arsenal y diversos factores políticos. Así, en ciertos casos podemos saber cuántas piezas y de qué tipo y de qué especie se sacaron en un determinado año en un determinado bosque. A la continuación nos centraremos en la dimensión geográfica de ese sistema y de nuestro trabajo y nuestra metodología en esto mismo. Y vamos a excluir un poco el análisis cuantitativo que sigue en curso. Para la elaboración de estos mapas diacrónicos hemos utilizado la información de los referidos documentos, la cartografía actual que se puede consultar online en el Instituto Geográfico Nacional, con las cartas topográficas que se ve, que se puede llegar a ver la microtoponimia, que es fundamental para ver ese proceso. Añadiendo la cartografía histórica a este mismo contexto, para interpretar este contexto. Bueno, aquí en este mapa podemos ver el total del área que ha sido intervencionada por el Departamento Marítimo de Cádiz. Hay que tener en cuenta que no es exactamente el área total porque la mayor parte de los casos no tenemos la información específica de bosques que corresponde a estos arbolitos verdes que estáis viendo. Tenemos la mención al municipio, dicen que fueron a visitar o cortar bosques, maderas en tal municipio o en tal región que según el embarcadero de que hablan yo supongo que será una determinada comarca, o muchas veces tengo apenas la información que es de una determinada provincia y no lo puedo especificar. Entonces, esto es seguramente más de lo que fue la realidad, pero ya sirve como indicativo. Y claro, yo utilicé la división administrativa actual porque es lo que está georreferenciado y creo que sirve para ya tener unas conclusiones provisionales y así que funcione en el GIS. Antes de más, hemos identificado unas cuantas taxonomías de especies de árboles que han sido identificadas en las cortas o que han sido efectivamente cortadas. Las más importantes que tendrán más protagonismo será el roble. No sabemos qué tipo de roble son genéricamente indicadas como roble, como este que vemos en el Parque Natural de Segura, Casa de las Villas, y otros tipos de la misma gran familia de quercus, los quejigos, la encina, los alcornoques y, claro, el pino, en este caso de Segura. Pero no solo, como vamos a ver a continuación. Así, podemos verificar todas estas dinámicas que han sido reflejonadas en el GIS según la información de las fuentes del archivo de Simancas, en las secciones que he dicho. Pues en la documentación del Tribunal Mayor de Cuentas tenemos información anterior a la propia constitución de la Secretaría, y entonces en el año 1720 tenemos noticias de maderas no especificadas, porque se trata de una orden de pago de transporte que han venido de la zona de Gibraltar del asentista Pedro Armestoi, y así sigue. Pero estos también han sido visitas relacionadas son las visitas relacionadas con ese asiento, perdón. Después, en 1734, tenemos una gran campaña patrocinada por Patiño y llevada a cabo exhaustivamente por Cipriano Tranque, el capitán de maestranza del Arsenal de la Carraca. Y después tenemos noticias que a veces no pueden corresponder a visitas efectivas, no lo tengo muy claro, pero hay muchas relaciones de existencias de árboles según la fecha de los documentos. Aquí tenemos una pequeña, habla en Segura, por ejemplo, en Málaga, y después de las ordenanzas, o en ese periodo correspondiente a 1748, vamos a empezar a verificar una actividad de visita mucho más intensiva que se extiende por la costa de Andalucía, y las mismas consecuencias de la implantación de la ordenanza se ven a lo largo de los siguientes años. Y aquí se ve un poco las especies de que me habla la documentación, pero desafortunadamente muchas veces la documentación no especifica. Yo igual puedo, en las zonas que no son identificadas, que son en inglés, perdón, esto está en inglés porque esto son la cartografía que estoy utilizando en mi tesis, que está siendo escrita en inglés. Por las informaciones de años anteriores o de años posteriores en la misma región, podremos saber más o menos de qué especies estamos hablando. Pero yo fui fiel a las fuentes y la fuente muchas veces no me dice de qué se trata. Y en 51 también, y después baja un poco la actividad después de la salida del Marqués de la Ensenada. Aquí, por ejemplo, vemos un detalle, una cartografía de detalle de esa gran campaña patrocinada por Patiño en el año 1734, en la que se ve los bosques que corresponden a la microtroponimia, que corresponde a la actualidad todo existente, y los embarcaderos costeros que servían esa zona, porque cuando hacían los informes de las visitas, siempre no solamente hablaban de los bosques y de las especies que se cortaban, muchas veces no, como ya he dicho, o de las piezas de barcos correspondientes o lo potencial de construcción de esos árboles, de transformación en piezas constructivas, pero también la distancia a los embarcaderos costeros o del hinterland, en otro caso que vamos a ver después, para que se pudiera efectivar el transporte desde la costa hacia el arsenal. Y las campañas de cortas, lo mismo, anterior a 1700, a la Secretaría de Marina, tenemos la información del Tribunal Mayor de Cuentas correspondiente a esos asientos. Sobre todo, estas maderas serán no tanto para la carraca, pero para los astilleros o los careneros como puntales que seguían teniendo su actividad de carenado y necesitaban de maderas. Así lo podemos ver. Aquí se nota un cambio cuando se está construyendo el Hércules. Se nota entonces el navío, el primer navío de línea construido en la Carraca. Se nota entonces una actividad más intensa de campañas de cortas que siguen. La propia iniciativa de Patiño, que estaba organizando, administrando todo este proceso. Y lo podemos ver, voy a pasar más rápido para que veáis las potencialidades de la documentación en la creación de ese sistema geográfico, de información geográfica. En los años 40 hubo una baja de la actividad constructiva, pero seguía existiendo la actividad de carenado, por eso se seguía cortando árboles para ese mismo efecto. Y a partir de las ordenanzas, pues, tal como las visitas, las campañas de corta y la información de especies, se amplía muchísimo, y así se puede ver eso. Aquí. Y una vez más, después de la Ensenada hay un cambio de una época de alguna estagnación. Y por lo menos según las fuentes, el ritmo que he consultado, el ritmo se ablanda un poco. Aquí se puede ver otra cartografía de detalle de una zona que ha sido explotada en campañas de cortas. Una vez más se ve los bosques, la microtoponimia esa que se identifica entre el cruzamiento de las fuentes y la cartografía actual implementada en un sistema de información geográfico, y las especies. En caso aquí son encinas sobre todo y olivos en estos municipios. Y se puede ver aquí también un ejemplo de puertos de hinterland. Por el sistema de transporte por los ríos. Y claro, afortunadamente también tenemos cartografía de la época con la que podemos cruzar información, aunque esta cartografía resume la información de los municipios, no llega al punto de los bosques, de los pequeños parajes, pero sirve de importante referente para saber los tipos de especies y cantidades que se estaban cortando. Después tenemos todo el sistema de transporte que empezaba bien dentro del territorio en el hinterland, por los ríos y después por los puertos costeros. Es muy conocido el caso de los gancheros que bajaban los pinos, las pinadas, hasta Sevilla, y desde ahí en Sevilla se llevaba la madera hasta Cádiz. O, por ejemplo, después todos estos puertos costeros tenemos información de su transporte, precisamente en las órdenes de pago del Tribunal Mayor de Cuentas, que indican quién era el patrón del barco fletado, cuántas burgueses, cuántas banderas tiene, el precio de esta operación, cuál es el barco. Es una información muy, muy detallada que tiene esta documentación. Por fin, esta documentación, como he dicho, tiene información muy detallada, cuando tiene es muy detallada, sobre todos los tipos de piezas que se estaban sacando, de elementos constructivos que se estaban sacando genéricamente en este territorio. Y genéricamente en este territorio se estaba sobre todo buscando los robles para los elementos de la estructura interna del casco, y en el caso del pino se utiliza mucho la tablazón. Y como he hablado anteriormente, se relacionamos estos ritmos de visitas y de explotación con la propia actividad constructiva del arsenal. Vemos entonces que la constructiva, no de careneros, de carenado y reparaciones, vemos entonces esta estagnación en los años 40 y después en los años 50, sobre todo a la transición del sistema francés con el anterior capitán de maestranzas, con la llegada del nuevo capitán maestranzas del inglés Matthew Mullen, y que empieza toda una nueva campaña de construcción de buques, de navíos de guerra. Se intensifica la construcción naval, que tiene un correspondiente intensificación de la explotación del territorio en términos de cortas y también de visitas. Pues lo que vemos entonces es que esta documentación puede ser muy, muy, muy detallada. Yo he presentado una pequeña parte de todas las potencialidades que tiene la documentación del siglo XVIII, que por efecto de una intensificación de la actividad burocrática nos ha dejado un legado documental masivo, que hay que bucear en los archivos a buscar toda esa información. Y podemos llegar a conclusiones muy específicas, muy precisas y hacer, como por ejemplo estos mapas de distribución de especies, y aún más, por ejemplo, las cantidades, que es una cuestión muy importante para comparar no solo internamente dentro del territorio, pero también para comparar con todas las maderas que vienen de importaciones, para así se poder llegar a conclusiones sobre las razones por las cuales existían todas estas distintas orígenes de madera. Yo voy a quedarme por aquí, no me voy a alargar más, y muchas gracias por todo, y eskerrik asko.